Mire, auditorio, este fin de semana me llamó la atención un desplegado que leí por parte de la Unión de Víctimas de Violencia en Oaxaca, madres de jovencitas que han sido asesinadas, de mujeres víctimas de feminicidio, en donde hacen un señalamiento muy fuerte al senador Adolfo Romero Lainas, este senador perredista. Quise contactar a Elvira Camacho, presidenta de la Unión de Víctimas de Violencia en Oaxaca, para que nos explique y nos dé a conocer el contenido de este desplegado. Elvira, muy buenos días. Saludándote, Juan Antonio Ilescas, de Espacio Ciudadano. Buenos días, Juan Antonio. Oye, Elvira, vaya señalamiento fuerte en contra del senador perredista, que parece ser está utilizando el dolor ajeno, el dolor de estas mujeres y hombres que han perdido a sus hijas para abonar a su figura de manera política. Sí, de verdad que lamentable es que enterarse que se están burlando del dolor y del sufrimiento de todas nosotras, ¿no? Al enterarnos de ese dicho dato, pues la verdad, aquí yo en lo principal, pues empecé a recibir reclamos de las compañeras, porque al representarlas, pues piensan que yo soy la que está sabedora de todo eso, ¿no? En ningún momento yo recibí alguna llamada del senador. La única vez que nos recibió fue más o menos como por el 30 de abril, 29-30, que sí estuvo con las compañeras, nos escuchó, pero para iniciar, él fue el que nos abordó, o sea, su personal no, a mí en lo personal, a mí me se comunicaron conmigo. El único argumento fue que nos han visto, nos han seguido en la página, tenemos una página, han visto nuestra perseverancia por buscar justicia, que nosotros somos muy claras, y se lo dijimos al señor gobernador cuando él nos recibió en la audiencia, que lo único que nosotros queremos y le exigimos es justicia. Eso quedó clarísimo, no queremos dinero, no queremos trabajo. Somos humildes, pero con la bendición de Dios, todos tenemos un trabajo y pues nos ganamos la vida honradamente. Lo que más a nosotros nos interesa y la prioridad es que se nos haga justicia, porque en mi caso ya van 4 años y el individuo sigue prófugo. O sea, no sé qué esté pasando, la verdad. Este ahí desconozco muchas cosas. Elvira, ese desplegado dice que denunciar públicamente al senador Adolfo Romero Lainas como un político más que pretende utilizarlas. Me dices que él se puso a disposición de ustedes, pero a final de cuentas no cumplió ninguna de las promesas que les hizo. No, ninguna. El día que nos reunimos con él, expusimos nuestros, pues más que nada nuestros temas, los casos, y pues él tomó nota y dijo que nos iba a dar acompañamiento, ofreció su ayuda jurídica, que nunca la vimos. Nos ofreció igual también una audiencia con el gobernador, que tampoco jamás se puso en contacto para decirnos si se agendaba, nada, pues. Entonces, pues al ver que no hubo respuesta, lo dimos por perdido, ¿no? Es una persona más que quiere apoyar, pero pues no se interesan tanto en un caso de feminicidio, es muchísimo más importante política, ¿no? Pues lo vimos de esa manera, entonces nos lo olvidamos por completo y seguimos nuestra lucha juntas. Lo que hemos logrado solas, nos hemos unido y pues con la bendición de Dios ya tuvimos la reunión con el fiscal del estado y también con el presidente del tribunal, que pues ya están agilizando los casos. Algunos no son tan favorables, pero pues hay que tener paciencia, ¿no? En estos casos, porque resulta que los criminales, los asesinos están más protegidos que las víctimas. Eso y creo que lamentable, ya lo saben. Lamentable que los políticos pues utilicen el dolor de la gente para abonarle a su figura, a sus campañas. La señora Yesenia Carrillo platicó en algún momento con ustedes. Yesenia Carrillo es la esposa del senador Adolfo Romero Lainas. No, ella simplemente estuvo presente en esa reunión, no hizo ningún comentario. Eso fue lo que explotó, ¿no? Porque ella estaba subiendo en su página que pues nos han dado acompañamiento, nos han dado ayuda jurídica, han estado con nosotros, eso es mentira. Y pues la verdad no puede ser que continúen con eso, por eso decidimos hacer esa denuncia, porque es algo en lo cual solamente están usando nuestro dolor,
se están valiendo de la ACE, pues así como se dice, para colgarse y pues, poner su bandera, ¿no? Es algo totalmente falso. Nunca recibimos su apoyo, nunca recibimos acompañamiento, ni menos ayuda jurídica, de la cual él ahora pues está, convocó un foro o algo así, creo que se llevó a cabo hoy, pero también nosotros no estuvimos enteradas de eso. Al reclamarle pues a uno de sus asistentes, pues me dijo que el comentario de la señora, de la esposa Yesenia, dijo que pues no los necesitaba para su foro, ellos lo iban a hacer. Perfecto, entonces es algo terrible. Y pues personalmente yo hablo por todas que la manera de cómo se conduce hacia nosotras no es la de un senador, de verdad. Es lamentable saber que existan ese tipo de personas y estén ocupando un puesto tan tan importante, pero en realidad no están viendo por los derechos de las mujeres, ¿no? Es algo que definitivamente yo sí le pido, de verdad, en la forma de cómo se expresó conmigo personalmente, pues antes que nada yo creo que a esas personas, para que se dirijan a alguna mujer de nosotras, pues primero que se tomen un curso, porque yo creo que usted se imaginará que todas las que hemos padecido esto, pues estamos sensibles. Y si nos van a hablar de golpe, pues es terrible eso, ¿no? Elvira Camacho, presidenta de la Unión de Víctimas de Violencia en Oaxaca, te agradezco el haber tomado la llamada con Espacio Ciudadano y enterarnos de esa conducta del senador Adolfo Romero Lainas, quien... Claro, pues, no, gracias, al contrario, y si el senador ignora el por cuál estamos, el porque él en su nota dice claramente que nosotros lo buscamos, nunca lo buscamos. Si a lo mejor ese dato se lo están ignorando, pues que investigue bien, que fue su personal quien nos contactó a nosotros. O sea, hemos salido solas y pues así seguimos. Algún día a lo mejor llegará un héroe, ¿no? Que esperemos que no sea nada más para beneficio propio, sino que verdaderamente nos estén apoyando porque en verdad sientan el dolor y porque en verdad quieran defender a la mujer. Elvira Camacho, muchísimas gracias por aceptar este enlace telefónico. Seguimos muy pendientes de tu caso y por supuesto del caso de todas estas madres que integran la Unión de Víctimas de Violencia en Oaxaca. Al contrario, gracias, que estén bien. Gracias a ti, hasta luego, seguimos muy pendientes. Regresamos con nuestro invitado, Agustín Ibáñez, con quien platicamos pues de estos temas importantes, el tema del pirataje, el tema del riesgo sanitario que representa contratar los servicios de estas pipas irregulares, pero también hay otro tema importante. Nos iba a dar un dato que seguramente a las amas de casa les va a ser muy, muy necesario. ¿Qué cantidades de cloro son las que se deben de utilizar para desinfectar el agua? Como te comentaba hace algunos instantes, a veces creemos que entre más cloro tenga el agua, más limpio queda un recipiente, ¿no? Limpia está el agua y vemos que no es así. Sí, no, mira, aquí la verdad es que tanto... Bueno, es clorarla como... Malo es hiperclorarla. En el caso de, por ejemplo, te doy este dato y no es un dato mío, es un dato, son hojas que nos da la Secretaría de Salud, es una tabla de cloración. Me parece muy adecuada esta tabla porque no solamente, yo te puedo decir, échale tantos mililitros, ¿no? Pero ¿qué pasa con una ama de casa que no tiene con qué medir un mililitro, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo más, casi en todas las casas hay un tinaco de mililitros. Sí. Para clorar un tinaco de mililitros son 15 mililitros de cloro, o 2 cucharadas soperas de cloro, ¿no? Por eso me pareció adecuado dar este dato, porque es muy útil para las amas de casa, ¿no? Si nos vamos a una pipa de 10,000, los piperos regulados y los que operan con regularidad tienen que clorarla con 150 mililitros de cloro. Este cloro no es otra cosa más que el blanqueador que nos venden en el súper, que tiene que estar diluido al 13%. Es la concentración adecuada que debe ser. Entonces, más que nada, eso es, porque si tú le avientas nada más, yo he visto mucha gente que, no, pues vamos a echarle cloro para que se desinfecte el agua, avientan el cloro y no saben, así chorro o media botella, sí, o por eso es que a veces en las albercas arden los ojos porque dicen, tiene mucho cloro. Sí, sí tiene cloro, el problema es que no se ha evaporado todo ese cloro o no se ha desaparecido el cloro, se están metiendo a nadar antes de que el cloro se elimine, ¿no? Porque se elimina a final de cuentas, ¿no? Bien.
Sí. Entonces, este dato es importante, lo repetimos, por ejemplo, para un tinaco de 1,000 litros, 2 cucharadas, siempre y cuando la presentación del cloro sea al 13%. Al 13%. ¿En cuántas presentaciones vienen estas botellitas de cloro? Bueno, nosotros compramos directamente el hipoclorito en los lugares donde venden cloro ya químico, ¿no? Sí. Pero este es el dato de la Secretaría, pero pues yo he visto que vienen de litro hasta de 4 litros, ¿no? Entonces digo, con una botella de litro puedes clorar a nivel doméstico, sí. Puedes clorar el agua que quieras, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Dato importante para las amas de casa. Pero vámonos ahora, el gremio de los transportistas especializados en el traslado de agua potable, ¿cómo están viendo afectados sus ingresos? Por supuesto, su trabajo. Claro. Mira, como comentábamos, el hecho de que sea una competencia tan desleal de parte de los piperos nos afecta enormemente porque, como te decía yo, los piperos es un gremio muy castigado, ¿no? La gran mayoría de nosotros son hombre camión, ¿no? Que parece es un gran impacto al bolsillo, que se te ponche una llanta, que se te amuele una caja de velocidades, ya no vamos tan lejos, comprar un rollo de manguera, ¿no? Y todavía esto le aumentas que se está dividiendo más el mercado entre la competencia desleal. Y digo, yo como cabeza de una unión que represento, estoy en la obligación de refrendar mi compromiso con mis agremiados y seguir luchando porque para ellos sea redituable y sea un modo de subsistencia. Ya no digamos negocio, vamos a decir un modo de subsistencia. ¿Por qué? Algunos compañeros que teníamos agremiados incluso han vendido sus camiones, al no haber ya tanto trabajo para ellos, se han tenido que ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta el cáncer, por decirlo así, que es el pirataje para el gremio pipero. En general, para el transporte, el pirataje es en la modalidad que tú me quieras decir, un cáncer, ¿no? Pero yo vengo a hablar de mi tema, que es las pipas, y nos está afectando muchísimo, ¿no? Y yo sí quisiera hacer un llamado a las autoridades viales y a las autoridades de Cevitra a que implementen los operativos de pirataje, pero si me permites abordar este tema, el hecho de que detengan a las pipas, las detienen, supongo que es una infracción, no estoy enterado de cuánto es el monto ni nada, las infraccionan, se las llevan al corralón y al otro día las sacan. Y vuelven a operar. Y vuelven a operar impunemente, ¿no? Y te comentaba hace rato, incluso llegan a los pozos donde carga la gente, los transportistas regulados, y ya hasta se ríen, ¿no? O sea, ya hasta llegamos a hacer la burla porque se ríe, mira, ya salimos, ahora qué vas a hacer, ¿no? Cuando la ley, si nos vamos directamente a la ley, no dice eso la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley? A ver, mira, yo no soy un erudito de la ley, pero lo que yo leo lo que me interesa, ¿no? Y hay un artículo que me llamó mucho la atención de la ley, que es el artículo 164, ¿no? Y dice que cualquier persona que preste el servicio público sin la concesión debidamente autorizada por el gobernador del estado a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte, perderá la posesión de dicho vehículo a favor del patrimonio del estado, independientemente de las sanciones legales que procedan. Esa es una. Ahora, a la persona física o moral, en su apartado, en su párrafo cuarto, el artículo 164, también es muy claro. Dice que todas las personas físicas o morales que presten el servicio o permitan prestar el servicio con camiones de su propiedad quedarán permanentemente imposibilitadas para la obtención de una concesión. Es decir, si yo me pongo a dar el servicio de pipero sin la concesión debida, la autoridad está facultada para negarme permanentemente la obtención del beneficio que el Estado otorga como una concesión de servicio público, no solo en la modalidad de pipas, ¿eh? Ojo a todos mis amigos transportistas, en cualquier modalidad, ¿sí? Entonces, y no se aplica, ¿no? O sea, si me apuras en los operativos, debieron de haber aplicado, si hubieran aplicado esto, pues ya habrían sido a favor del patrimonio del Estado, claro, esas pipas, y, ¿no? Por ejemplo, Zapopan tiene necesidades inmensas de pipas, todos esos vehículos. Ahí tienes, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Y pues sí, a nosotros como transportistas, sería excelente que aplicaran eso, ¿no? Porque las quitas. Y yo te aseguro que si la sanción es ejemplar y detienen, yo te aseguro que con 20 pipas que les apliquen este tipo de sanciones, las otras 130, 150 que haya, ya no salen al otro día. ¿Por qué no se aplica la ley? ¿Hay miedo? ¿Hay compromisos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se aplica la ley si son muy claras? Mira, sería muy irresponsable de mi parte decirte que hay compromisos o que hay miedo. No sé, ¿no? Yo creo que sería bueno
preguntárselos a las autoridades viales y de transporte, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, si la sanción es ejemplar, te aseguro que no salen más a trabajar estas pipas. Las demás, ¿eh? Y en la modalidad que quieras, ¿eh? Si tú prestas, te quitan tu coche, ¿a poco tu vecino va a salir si hace lo mismo? Claro. Entonces, no. Vamos a una pequeña pausa. Agustín Ibáñez, claro, presidente de la Unión de Piperos del Estado de Oaxaca, con quien platicamos esta mañana tarde ya en Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos.